Ahora se lo doy a uno de ellos para que lo ponga. ¿Saben cómo prenderlo? ¿Cómo? Está prendido. Le pones en el hotel, en el hotel y ya está. Abiertas a la comunidad educativa y a la comunidad del barrio en general,
hubiera sido imposible el crecimiento que tuvo el equipo en este barrio si no fuera para las capacidades edilicias de la escuela. Y obviamente el agradecimiento a todos y todas las voluntarias y voluntarias que en definitiva son las que, los que hacen que esto exista, porque otra cosa que digo es la mejor idea o los mejores proyectos no sirven de nada si no está después la fuerza que pone el cuerpo ahí y que hace con la presencia, la continuidad en el barrio que las cosas se puedan llevar adelante. Así que incluso que hoy, que no es a este el horario del apoyo escolar, y que tres de los centros tuvieron apoyo escolar a la mañana y dejaron terminar de hacer su tarea y tener que irse a casa, vengan para acá porque les calienta la educación y porque les calienta, en definitiva, luchar por una sociedad más justa. Así que es lo bueno que te quería decir como voluntario del equipo. Hay muchas normas, demasiadas,
no sé si construyen algo, y hay una flexibilidad que es la que están teniendo ustedes con la red de apoyo, que a lo mejor tienen otras cosas que son importantes empezar a analizarlas. A lo mejor se necesitan cosas más flexibles, otras cosas. Yo lo pienso de que a lo mejor mucho de lo que pasa el sábado también tendría que pasar de lunes a viernes. Una cosa más flexible, no tan graduada, no tan estandarizada, no tan estructurada, no tan de tiempo, de timbres y de tantas cosas, no tanto de pizarrones. Hay que correr por lo creativo, hay que correr por el juego, hay que correr por las imágenes, hay que correr por las nuevas tecnologías, hay que correr por el arte, hay que correr por el deporte. Si están todos los contenidos de nombre, se pueden perfectamente manejar a través de ellos. Entonces, desestructurarlos, volverlos más una gran casa, es el desafío que tiene esta escuela. Una escuela que es transcultural, la mayoría son de Bolivia, de Paraguay, algo de Perú. Y si son argentinos, son descendientes de esa. Creo que la transculturalidad es un desafío que tendría que tener esta escuela. Recuperar el aymará, recuperar el aymará. A los chicos, por ejemplo, hablan con sus abuelas en aymará o en guaraní. Con nosotros no lo hacen. Bueno, eso es lo que nos tiene que recuperar la escuela. Su tradición, su cultura. Tenemos algunos intentos. El próximo desafío, la próxima reunión que vamos a hacer, que ya le invito a Darío para que nos acompañe en esa experiencia de boca, esa solo la van a hacer afuera, ir a la calle. Tener esta misma reunión ahí, en Chubiría y Guay, ponernos en la esquina, y la gente sabe que la gente viene. Después, no es que les cueste porque la ve como algo muy lejano a la escuela, pero no es sencillo, la familia no es algo que lo sienta propio. La escuela está en la periferia, la escuela no está en el barrio, está en el barrio para nosotros que somos clase media, pero para el barrio está en la periferia. Ahí, a 100, 150 metros es el centro cívico del barrio, ¿no? Adentro de la manzana es el centro cívico del barrio. Por eso hay que caer en el pasillo, por eso hay que ir donde están. No quiero abundar más, sé que está Darío aquí y ustedes están esperando ansiosos a escucharlo, así que aquí me dejo yo y nos vemos la próxima. Gracias, para que ellos hablen, ¿no? O sea,
hacemos de los niños lo que nosotros necesitamos o proyectamos en ellos desde lo que suponemos que es una voz válida, que es la nuestra. Cuando llegué aquí, me encontré con Guillermo, que me contó que este colegio es un colegio que el 90% de los asistentes son extranjeros. La palabra extranjero es una palabra que va a atravesar toda nuestra charla, nuestro diálogo. Y quiero decir algo, ser voluntario es ser extranjero. Porque la extranjería no tiene que ver con un territorio. La extranjería es una metáfora de lo desacostumbrado. Cada vez que, me imagino, les pasa a ustedes, a mí me pasa también, uno dice que hace cosas de modo voluntaria, o que hace cosas gratuitas. Gratuito viene de gracia. La gracia es algo que se da y no se sabe por qué. Llega, nos toca. Lenguaje biológico, ¿no? El de la gracia. De ahí viene lo gratuito. Estamos hablando de conceptos incomprensibles para el sentido común. O sea, ser voluntario, ser voluntariado es estar fuera de las categorías consensuadas e impuestas del sentido común. No tiene sentido. Está fuera del sentido común. No tiene sentido. Te miran desconfiado, ¿no? No, bueno, algo estás ganando por detrás, o vas de levante, te dicen, ¿no? O vas porque te hacen bien a vos y no a los chicos, ¿no? Entonces no es voluntariado, es egoísmo que utiliza a los niños para el propio desarrollo personal. Siempre van a encontrar algún argumento para qué y quién encuentra ese argumento. El que no tolera que hagamos estas cosas. ¿Por qué no se tolera? Porque somos espejos invertidos. Porque mostramos, no porque seamos grosos, simplemente excede a nosotros estructuralmente. Este lugar, digamos, es como un palo, ¿no? En esa rueda que supone que todo lo que uno hace tiene que servir para algo en términos productivos y todo lo que uno hace tiene que volver y que dar implica una relación recíproca donde uno da para recibir. Pero uno, eso se llama mercantilización de la existencia. Uno rompe la mercantilización cuando hace cosas porque sí. Hace cosas para el otro. Eso es el extranjero. Y la extranjería tiene que ver con la otredad. Eso es ser extranjero porque es más importante el otro que uno. La ética de la extranjería es la ética del desierto. En el desierto saben, no hay casas, hay tiendas. Y las tiendas no tienen puertas. Están siempre abiertas porque el otro es prioritario. El otro es prioritario, es más importante que yo. Es más importante que yo y no vale ahí el recurso ególatra de decir, no, le abro la puerta al extranjero porque a mí me va a tocar algún día ir de mochilero a España y quiero que me abran la puerta. Eso es negocio. No es hospitalidad. La hospitalidad tiene que ver con otra cosa. Porque no tiene que ver con abrir la puerta. La hospitalidad tiene que ver con que no haya puertas. Es un cambio de dispositivo. Por eso, digo, hablamos realmente cuando pensamos en un cambio profundo, en un cambio revolucionario. Los pequeños cambios pueden hacer que una puerta abra más o abra menos, pero el tema es que no haya puertas, ¿eh? Ese es el camino final, si quieren, y aunque es imposible, rige mucho de lo que hacemos. Lo escuchaba ayer hablar de... Ay, se me fue. Ay, escuchar acá, hablar de voluntad y de la palabra, ¿no? Es fea la palabra. Es fea. No ustedes, la palabra. La palabra no tiene nada que ver con nosotros. Depende de la teoría que uno tome, ¿no? Pero sí, o sea, remite a voluntad. Parte del voluntarismo está como, ¿viste? Está como muy connotada como tipo alpedismo, ¿no? El voluntarismo es como el... Te excedes el voluntarismo, pero no sirve porque las cosas no se cambian en el deseo de uno de cambiarlas. Eso es. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con la voluntad que realmente... La voluntad yo creo que es la
la herramienta, se puede llamar, el temple humano más mercantilizado en la agricultura. Por eso a mí no me cierra la palabra voluntario si tiene que ver con voluntad. Porque en realidad la fuerza que nos empuja a hacer estas cosas excede, es un exceso, excede nuestra voluntad. Casi como si les dijera, no tienen que estar de acuerdo, les digo lo que me pasó, yo tengo un desarrollo, si quieren, vocacional y profesional muy parecido a ustedes. Entonces, yo siempre sentí eso, que había algo que me excedía y me obligaba a estar acá aunque yo no quisiera. Mi voluntad era al revés, era no, boludo, o sea, no pierdas tiempo en esto, andar a terminar la carrera pronto. Yo tardé 14 años en recibir, porque me la pasé haciendo esto, educación no formal, muchísimos años. Entonces, me la pasé haciendo otras cosas que iban en contra de mi voluntad más lineal, más frontal, más racional, que dice lo que hay que hacer. Acá hay algo, digamos, que por suerte uno no domina. Y esas fuerzas que nos trascienden como un exceso, de algún modo se presentan y nos dicen, otra vez la voz, la vocación, que nos dice, aquí estamos, ¿no? Tenemos que estar acá, y es con el otro. A veces tengo la sensación de que en el fondo es eso, digamos. Si pudiéramos utilizar de alguna manera, ya que nos la han impuesto, la metáfora de la grieta, yo diría que en el fondo, digamos, o estás primero vos o estás primero el otro. Y ahí es como creer en Dios o no creer, no se resuelve racionalmente. Tiene que ver, como decía Guillermo, con una sensibilidad, con un plano más emocional. O sea, o te perturba el sufrimiento del otro, o, para decirlo kantianamente, te chupa un huevo. Y entonces armás todo un sistema de justificaciones desde el saber poder para demostrarte a vos mismo que si el otro está donde está es por un problema meritocrático, o sea, porque se lo merece. Y entonces te purificás, te salvás, ¿no? Te inmunizás del dolor del otro que de algún modo te compete. Una cosa más, dos más. Dejo esta para el final. Me quedé con lo del Estado que planteaba Guillermo. Nosotros pasamos por un momento histórico raro en la Argentina, con una sobrepresencia del Estado en los últimos años, en el gobierno anterior, que realmente fue muy interesante, estemos a favor, en contra, por donde quieran, pero de algún modo barajó las cartas de nuevo, para pensar la relación entre el mercado y el Estado, para pensarla en todo el abanico de posibilidades. Es obvio que hubo una presencia fuerte del Estado que de algún modo apoyó y incentivó también el voluntariado. Yo creo, como para dejarles un temita, digo, abierto, polémico, a discutir lo propio de la filosofía, a mí me gusta más pensar este tipo de actividades, obviamente, como anverso de otra actividad hoy más de moda y en el frente, en el mainstream, que es el ONGismo, ¿sí? Que ahí está bueno mirarse, como uno se mira con el anverso, ¿no? Digo, el anverso nuestro no es el mercado, son las ONG en algún punto. Y en esa situación tan interesante, a mí me gusta pensar en el voluntariado no pegado al Estado y en contra del mercado, sino me gusta, si la mosca me deja, que la tengo acá. Casi se me mete en la nariz, que hubiera sido espantoso. Me gusta pensarlo en el entre, como que el trabajo voluntario oscila entre el mercado y el Estado. Si quieren otro término que yo lo estoy usando mucho ahora para algunas cosas, el mi, es mi Estado, mi mercado. Mi mercado, obvio, que es mercado.
Pero con el Estado es interesante también posicionarse, ¿no? Porque así entiendo yo como el mercado tiene estructuralmente, acá al revés, por exceso, tiene una consecuencia básicamente de desigualdad estructural, el Estado por exceso también tiene sus problemas. Y de alguna manera, este tipo de tarea, de trabajo que hacemos acá, busca de algún modo contener al que queda fuera del mercado y del Estado. Porque si el Estado tuviera la presencia de vida, no haría falta que estemos acá. Entonces, hay algo que también, yo no les propongo igualdad de condiciones, si me coloco a mí en un lugar ni siquiera equidistante, por eso digo oscilante, claramente es fuera del mercado, pero con el Estado estaría bueno repensar, déjenme que les diga eso, o sea, repensar la relación, ¿sí? Con sus pros y sus contras. Y lo último, esto es todo lo que estoy diciendo por lo que escuché de esos dos. Ahora voy de lleno a la charla, pero lo último que esto me conecta directo con la charla. Dijo muchas veces Ariel la palabra me calienta mucho. No me calienta mucho, me calienta, la dijo mucho. Nada, me fui por 300 lugares, 30 lugares. Una de las, entra la charla con esto. Yo creo que una de las causas y de las problemáticas más interesantes para pensar la crisis educativa es la deserotización del aula. ¿No? Algo se perdió aquí. O algo nunca estuvo. Pero la deserotización, o sea, me calienta, no me calienta, me parece un tema clave. Eros, deserotización, erotismo, Eros, era un dios bastante atrapado. Eros era un intermediario entre los hombres y los dioses. Y sobre todo es un intermediario frente a lo que amamos. O sea, Eros es el amor. No es aquello a lo que amamos, sino es la acción, la fuerza que ama. Y Eros tiene una historia muy particular que es que nunca cierra. Eros va siempre en busca de algo que nunca puede alcanzar. Esa es la tragedia del amor para Platón. Uno quiere encontrar algo que lo beneficie, pero nunca lo termina de encontrar, y algo peor, uno con el paso del tiempo se da cuenta que esa búsqueda es una búsqueda imposible, que nunca vamos a encontrar aquello que nos complete, pero no podemos dejar de buscar. Esa es la tragedia, que sabiendo que no hay una otra mitad, no hacemos otra cosa que buscarla. Conclusión, frustración masiva. Angustia o fantasía. Y hacer como si ese otro con el que transitoriamente estamos fuese el amor de mi vida y de otra mitad hasta que se interrumpa. ¿Nos quedamos toda la vida o cambiamos todo el tiempo? Eso ya son opciones, como el yo y otro, etc. Pero hay algo en Eros, un chiste todo eso, ¿eh? Hay algo en Eros muy interesante que no cierra, ¿no? Y que sin embargo nos impulsa. La filosofía es Eros. Sala, amor a la sabiduría. Otra tragedia, amamos un saber que sabemos que nunca vamos a alcanzar, que hacemos filosofía, pero no podemos dejar de buscar. Queremos encontrar la respuesta final de todo sabiendo que no hay respuesta final de nada. ¿Por qué no parás? Porque no puedo. ¿Para qué estás acá? No sé, no puedo, estoy acá. ¿Me cierra? ¿Qué me cierra? ¿Cuál es el Eros que está acá presente que hace que estemos un sábado a las 3:30 de la tarde cuando podríamos estar viendo la tele? No sé qué hay a las 3:30, pero haciendo algo más productivo. Algo productivo, no más productivo. Bueno, no lo sé, pero no puedo no hacerlo. Esa figura está buena de pensar. En el aula hay un, diría,
pueden analizarlo de dos maneras distintas. Desde un punto de vista volitivo, volitivo es voluntad, ¿sí? Volitivo, que tiene que ver con la voluntad, digamos, la deserotización tiene que ver con que, no sé, son malas las clases, el profe no genera onda, la materia es aburrida. Yo creo que ese tipo de análisis no va a estar, porque el problema de la deserotización es estructural. ¿Quién va al colegio, sobre todo al secundario, tomaría como ejemplo, quién va al colegio a recibir algo? ¿Quién va al colegio a transformarse? ¿Quién va al colegio a que le guste algo? Yo me acuerdo, en uno, yo di 18 años clase de enseñanza media, y les cuento, como decía antes, tuve desde los 18 a los 23 años trabajando fuertemente en educación popular, en educación no formal, militando parte de una agrupación, pero trabajando fuertemente en esos ámbitos. Y paréntesis, toda mi experiencia en la educación formal viene de la educación no formal. Segundo paréntesis, todo lo que hago en los medios viene del aula, o sea, viene de la educación no formal. Todas las payasadas que hago, conjugando la filosofía con música, con ficción, con historias, con humor, vienen de mi trabajo acá, donde están ustedes, tratando de generar transferencia. Digo, el único misterio, de nuevo, vocacional de la educación es la transferencia. Transferencia es que el otro se abra. Y para que el otro se abra, uno tiene que abrirse. Es todo lo contrario a esa relación vertical que en general encontramos en la docencia, de docentes cerrados, autoconvencidos de su conocimiento jerárquico, que direccionan, ¿sí?, esa posesión frente al otro. Es otra cosa, es una relación de amor, por eso el eros, porque en el amor uno se abre al encuentro con el otro. Ahora, se ha perdido el eros en el aula, y estructuralmente, y quiero dar este ejemplo y voy a dar este ejemplo para que se entienda lo que voy. Me acuerdo de un alumno que tuve entre miles, que era, se había como copado. Yo estaba dando, di un mes, cuatro clases, el capítulo 1 de la República de Platón en un cuarto año de filosofía de secundaria. El capítulo 1 de la República de Platón, si les interesa, sobre todo el que estudia Derecho, es el capítulo donde discuten Sócrates y Trasímaco, un sofista junto con otros más, acerca de qué es la justicia. Entonces, ahí este Trasímaco, que es un chacal, básicamente, tira una de las definiciones de justicia más tremendas de la historia de la literatura del derecho. Dice, justicia es el derecho del más poderoso. Que les cuento, es la definición de injusticia en realidad, pero el amigo Trasímaco dice, no me rompan las pelotas con la justicia históricamente es el derecho de los privilegiados, que hace pasar su propio interés como si fuese interés público, y escribe el derecho, y escribe la ley. Sócrates se vuelve loco, que cree, no, Sócrates es un creyente. Y entonces se pasa, tarda 9 capítulos en tratar de refutarlo a Trasímaco. Yo creo que lo logra, pero en los hechos perdió, claramente, ¿no? Pero por lo menos en la literatura, es más, inventa la alegoría de la caverna. La mayoría de las ideas más importantes de Platón son en realidad una excusa para que el pobre Sócrates pueda demoler a Trasímaco de esa certeza terrible, ¿no? Entonces, están discutiendo ahí sobre la justicia, está buenísimo, y aparecen 6 definiciones de justicia. Es un lindo capítulo para trabajar en la educación no formal, porque vos de ahí sacas 6 definiciones de justicia muy distintas y las cotidianizás, decís vos con tus amigos, ¿no? Uno dice, ser justo es hacerle bien al amigo y mal al enemigo. Pero Sócrates dice, en realidad entonces no es justicia, porque está atravesado por el afecto. Bueno, esto no importa lo que estoy contando, pero me encanta el capítulo 1, por eso
Lo que importa es lo que pasó con mi alumno. Mi alumno se recopó. Estoy yo viendo con las definiciones. No sé si les pasa en esas clases que hay como más o menos un clima, una temperatura similar, y hay uno que está como hiper extasiado, que está como que le gustó más de lo común. Y entonces a veces termina siendo tan problemático como el apático. Porque decís, me recopó la clase, pero en un momento se vuelve, digo, kantianamente rompepelotas, ¿no? Brian, dice yo, no me acuerdo. Y entonces lo veo preocupado. ¿Pero qué es esto? ¿No puedo? Me traía diarios. Para un profesor de secundaria que da clase el lunes a las 8:15, que un chico te traiga un diario para mostrar que en la política argentina se visualizan las definiciones de justicia de Platón en la República. Bueno, ¿vieron un orgasmo? Esto son 10 puntos. Impresionante lo que era ese momento. Bueno, termina el examen y Brian saca 10. Pero brillante. Pero yo qué hago, como creyente, ¿no?, en la educación, le doy el parcial, le doy el 10 y le compro, le regalo la República. Toma. La verdad que la pasión con la que te relacionaste con el tema amerita esto. O sea, te quiero. Toma. Y me acuerdo, no me olvido más, del gesto de Brian. ¿Para qué? Digo, ¿para qué lo tienes? ¿Te gusta Platón? Y me acuerdo la pregunta, ¿sí?, de tal. Pero, perdón, profe, entra en el examen. Y entonces yo le digo, escúchame, tarado, ¿vos no lees otra cosa en tu vida que no sea, digamos, lo que se da en la escuela? Sí, me dice. De hecho, hoy es licenciado en ciencia política. Me dice, sí, veo un montón, pero nunca lo que me dan en la escuela. O sea, tenía tan burocratizada la relación con el colegio que él estudió el capítulo 1, le encantó, se dio ese permiso, pero ni un pedo se va a dar el permiso de salir a leer La República de Platón por sí solo, cosa que después se hizo y que, como a muchos, le debe haber parecido encantador, pero en ese momento, seguramente la presión del resto de los alumnos que lo miraban, ¿no?, el profesor le regala un libro de Platón y el boludazo llevándose el libro, todo eso entra en juego. Pero hay algo mal ahí estructurado, ¿no?, en el lugar del aula, en el lugar del aula, y en la relación con el deseo, ¿sí? Yo hice toda mi secundaria. Obviamente la primera mitad de la época de la dictadura, imagínense, o sea, cero euros. Para mí la secundaria, tuve filosofía, no me acuerdo con quién, no me acuerdo qué estudié, no tengo la más puta idea de lo que hice en la secundaria con filosofía, y mi vida está atravesada por la filosofía. O sea, evidentemente, no es casual jugando con las palabras. Vieron que la secundaria se llama enseñanza media. ¿Saben por qué se llama media? ¿No? Esto está en los fundamentos, ¿sí?, en los fundamentos de la ley de educación media. Nada, digo, no estoy inventando, aunque parezca con lo que voy a decir, porque está en el medio entre la primaria y la universidad. La primaria es la inclusión, el ingreso a la lectoescritura, es importante, el primer paso, y es fundamental, sobre todo hace 70 años, la salida laboral que te daba, hoy ni ahí ni eso, la universidad. Y bueno, y en el medio, 5 años al pedo, en el medio, guardería de púberes, nos metemos ahí y que nos jodan. Enseñanza media. Fíjense que siempre que se usa la categoría, el adjetivo media, para algo, tiene que ver con un lugar problemático, ¿no? Clase media, por ejemplo. No digo nada más que eso. Es un lugar problemático, tipo, ni rico ni pobre. ¿Y qué sos? Y clase media. Todo el mundo, hay un colega que se llama Alejandro Benson,
que escribió un libro muy bueno que se llama Mitomanías Argentinas, donde dice: todo el mundo en la Argentina se cree de clase media. Vos le preguntas a cualquiera de clase media, porque es como no jugarse, porque clase media es y la nada, digamos, definitiva, dicotómicamente, o la tenés o no la tenés. Pero nadie se quiere asumir en ninguno de esos dos lugares. Edad media, como que no pasó nada, no, una locura. Una de las edades más interesantes para pensar de dónde provenimos. Todos somos más medievales de lo que suponemos cuando empezás a orar, pero está de algún modo postulado. Yo diría, para sintetizar con un slogan, con un así latiguillo contundente, aunque problemático, pero discutámoslo y se los dejo abierto para que lo sigan laburando, lo resumiría esto con el siguiente título: el aula ha muerto. Tranqui, ¿no? Es una cosa. El aula ha muerto. Bueno, en filosofía hacemos estas cosas, ¿no? Nietzsche dijo: Dios ha muerto. Foucault dijo: el hombre ha muerto. Venimos matando cosas por ahí. ¿Qué significa el aula ha muerto? Si tomamos el Dios ha muerto de Nietzsche, Nietzsche cuando dice Dios ha muerto, lejos está Nietzsche de decir que había un chabón llamado Dios que un día murió. No. Para Nietzsche Dios es una metáfora. Para Nietzsche todo es una metáfora. Para Nietzsche las metáforas se relacionan con la realidad, no porque sean verdaderas o falsas, sino por su utilidad. Nos sirve o no nos sirve para algo en relación al mundo en el que vivimos. ¿Por qué Dios ha muerto? Porque la metáfora de Dios judeo-cristiana hoy ya no sirve de ser eso. No resuelve. No resuelve los problemas que resolvía cuando fue creada. Todo esto que no tiene nada que ver con la charla, pero es importante para entender cómo llegamos a la una muerte. Así que sigan. Aparte, este tema le interesa a todos: la muerte de Dios, todo. ¿No? No, no importa. Entonces, esa metáfora ya no sirve. Dos ejemplos. Esto consta, ¿eh? El 90% de los milagros que hay en la Biblia, en los dos testamentos, hoy los resuelve la ciencia y la tecnología. ¿Qué sentido? Cambió transformaciones materiales. Cambió el mundo. ¿Vieron que una de las metáforas más famosas de Dios cuál es? Dios es luz, Dios me ilumina, Dios esclarece. ¿Por qué Dios es luz? Porque no había electricidad en esa época. Lo digo así, pero posta, ¿eh? No había electricidad. La noche era noche, era un bajón de noche. Entonces la metáfora de Dios es luz tiene que ver con su contexto. Hoy seguramente si inventáramos a Dios nadie diría es luz, porque no es algo que hoy tenga por ahí la presencia que tenía en otro momento, ¿no? Entonces esas metáforas van cambiando. Nietzsche dice eso: las metáforas tienen fuerza mientras uno las acepta, las incorpora y olvida que es metáfora. Ahora, en algún momento la metáfora deja de tener esa convicción por las transformaciones materiales concretas que hay y cambiamos de metáfora. Vivimos cambiando de metáforas, ¿eh? La palabra libertad, la palabra amistad. Bueno, vamos a llegar ahí. ¿Cómo no vamos a cambiar de metáfora? Todos nosotros tenemos Facebook, tenemos un montón de amigos en Facebook. La palabra amistad, uno dice, bueno, ellos son verdaderos amigos. Verdaderos, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué son los verdaderos amigos? La amistad va resignificándose todo el tiempo, como toda metáfora. ¿Qué es una metáfora? Es la evidencia de que las palabras no hablan de las cosas. Buscan ordenarlas a las cosas, pero no las representan, ni las expresan. No hay cosas, porque al mismo tiempo estamos condenados a hacer lenguaje, un lenguaje que en todo caso habla consigo mismo. Entonces, el aula muerto, esa metáfora del aula, digna de otro tiempo, de docentes, muchos de nosotros
los de otra generación que nos educamos. Yo me eduqué como docente cuando no existía internet, obviamente. Otro momento, otro tiempo histórico, donde un aula era un cubículo cerrado con una intención de disciplinamiento y de integración. Disciplinamiento e integración son anversos. Si rascas un poco, son lo mismo. Pero uno tiene una connotación libertaria y el otro una connotación fascista. Sin embargo, estamos pensando en aulas cerradas donde lo que se busca es normalizar. Palabra que ha vuelto a estar de moda en el discurso público en estos últimos 10 meses. Normalizar. Normalizar era el objetivo propio del panóptico, foucaultiano, el panóptico, o sea, el autodisciplinamiento. La idea de que hay un gran hermano que nos está observando todo el tiempo y genera en nosotros autodisciplinamiento. ¿Conocen la historia del panóptico? No. Bien. Muy rápido. El panóptico es una estructura carcelaria donde todas las cárceles, de una manera circular, miran a una columna interior elevada, arriba de la cual hay policías detrás de un vidrio opaco que nos están mirando. Estamos todos en la cárcel, cada uno en su prisión, siendo mirado por el vigía central, el gran hermano entre comillas. Ese vigía central nos mira y sabe lo que hacemos. Si nos tocamos, si gritamos, si nos tocamos, si nos tocamos. Porque la primera forma de disciplinamiento es corporal. Dice Foucault que busca el panóptico cuerpos económicamente rentables y políticamente dóciles. Y todo empieza ahí en la sexualidad. No es casualidad que el escrito donde más Foucault analiza el poder sea en la historia de la sexualidad. Entonces ese panóptico genera autodisciplinamiento, porque en algún momento, como el vidrio es opaco, no sabemos si nos está mirando o no. Uno supone que detrás del vidrio 24 horas hay alguien, no sé, le pagan a la policía. No es un trabajo voluntario el de la policía. Le pagan para que nos vigile. Pero no sabemos si están o no están. La policía, que es muy astuta, cada tanto entra a una prisión que nosotros observamos hasta al lado y cagan a trompadas al mundo. Y dejan entrever. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hizo una cagada. Lo vimos. Lo vimos. Del mismo modo, pienso yo que me pueden estar viendo. Entonces, el poder logra su objetivo. Esté o no esté alguien detrás del vidrio, yo no me veo. Por las dudas. Yo no hago lo indebido. Por las dudas. Es una estructura muy eficiente. Logra su objetivo. El objetivo es que el disciplinamiento no sea externo, sino interno. Dice Foucault en una de sus tesis más contundentes que esa estructura carcelaria se volvió la sociedad toda. Hace ese traspaso Foucault. Dice, en realidad, todo es panóptico. La casa. El padre, papá y mamá, ¿qué hacen? Nos miran, nos controlan, nos vigilan. La oficina, la fábrica, ¿a dónde llegó? El aula. El aula, en su estructura tradicional, supone normalización y autodisciplinamiento. El docente, parado. Un falo, falocéntrico, falobocéntrico, no solo el falo, sino que posee lobos, ¿no? En esta lectura patriarcal donde el macho es falo y es lobos,
Y es amo. Posee. Posee el faro, posee la plata, y como docente posee el conocimiento. Y el alumno, en esa metáfora tan dañina que asocia al alumno tipológicamente con la idea de sin luz. Vieron que corre esa metáfora dañina. Ya la presenté con problemas. El alumno como sin luz, que etimológicamente significa eso. No. Hay que pelearse contra esa etimología. Porque alumno sin luz, primero tiene un problema lingüístico. La A es griega. Y lumen es latino. No existe palabra que unifique griego latino. O sea que ya es una palabra poco seria. Segundo, el alumno sin luz, ¿qué significa? Que llegan los alumnos oscuros, ¿no? Sin luz. Negros. En las tinieblas. En la ignorancia. Paréntesis, otra metáfora dañina, somos los formadores de alumnos. El alumno no tiene forma, ¿verdad? Llegamos nosotros con la forma y llega ahí una especie de masa informe y nosotros vamos con la forma. A proyectar e imprimir forma. O sea, yo no uso más la palabra formación y formar alumnos hace años porque me da eso, me da... digamos, aparte en la narrativa tremenda que Occidente ha generado de forma y contenido, de la forma asociada al logos y a la racionalidad, esta idea de que el alumno no tiene cuerpo, no tiene historia, no tiene clase social, no vive en ningún lado, no importa, viene y uno lo forma. ¿Con qué lo forma? Con su forma. ¿Cuál es su forma? La que a uno, aparte, le dieron, ¿no? Porque uno es un reproductor de forma. Entonces, ese alumno que no tiene luz llega al faro panóptico, perdón, lo voy a decir, ¿no? Pero erecto, en el medio, que hace de rama, el faro erecto, conocimiento. Y el alumno recibe, dice, ¡oh! ¡Hosana! O sea, recibí la verdad, recibí el saber, el faro de rama, ¿no? Y me iluminé. El alumno es carente, no tiene forma, es negro, no tiene color. El alumno es mujer, ¿no? Siguiendo con la metafórica, la figura de la falencia, viene el faro a completar al alumno mujer. Todas las figuras de la discriminación son siempre figuras de la carencia. Me falta algo. Y está el que tiene, ¿no? El docente lo tiene y entrega. Pero no entrega, ojalá entregara, porque entregar es una forma de perder, de desapropiación, de deshacimiento. No, no entrega, hace negocio. Da para recibir o para expandirse, o forma a los alumnos como pichoncitos de él, ¿no? ¿Alguno sabe dónde viene? De alimento. El alumno es el que está todo el tiempo alimentándose porque tiene hambre. Todos tenemos hambre. Si yo les dijera, la naturaleza del ser humano es venir comido o con hambre. Con hambre. Qué feo, ¿no? Podría habernos hecho Dios diferente, ¿no? Yo le hubiera pedido un poco más de altura, tres ojos de uno. Doble piel para que duela menos, más clítoris si fuese mujer, pero no, vivimos así hechos. Ay, me perdí porque se está acabando. Me quedo con múltiples clítoris. Ah, igual. El alumno. Veo cómo están siguiendo, que nadie me tira. Ah, el hambre, gracias, está bien. Venimos con hambre, ¿no? Que es una interesante, digo, metáfora, entonces, que de ser alumno es estar alimentándose todo el tiempo, ¿no? En un ejercicio inacabable, en algún punto.
La otra vez es hace 4 años, leí un texto de Agamben, Giorgio Agamben, que se llama Idea de la prosa, donde cuenta de dónde viene la palabra estudiante. Esa me mató. Por ser estudiante y por ser hincha de estudiantes, aparte que no importa eso. Pero, ¿de dónde viene la palabra estudiante? ¿Saben? Vieron que tiene ST. ¿Qué otra palabra empieza con estúpido? Estudiante tiene la misma raíz que estúpido. Estudio tiene la misma raíz que estúpido y que estupefacto, ¿no? Porque el que estudia mucho se vuelve estúpido. Es un exceso, de nuevo, frente a lo que se le exige. O sea, en las aulas educamos, pero no tanto. Porque si educas de más, el estudiante se vuelve un estúpido y como estúpido no es funcional. El aula tradicional es un dispositivo y un dispositivo de normalización. Por eso el aula muerta. Hay que hacerla implotar en todo sentido. Ha muerto a nivel material. No tiene sentido seguir pensando en estos tiempos en un aula como algo cerrado. Yo que hago programas de televisión, de filosofía, les digo por diferentes experiencias. Eso es aula también. Eso es aula también. Ni hablar que lo que ustedes hacen es aula, ni hablar que lo que decía Guillermo de estar dando una clase caminando en la calle es aula, ni hablar que, digamos, yo en uno de mis cursos tengo un grupo de WhatsApp donde damos las grandes discusiones filosóficas, las damos acá. En el aula no pasa nada, más que la repetición de algunas categorías. Ahora cuando tiro la pregunta, bueno, ¿se puede cambiar el mundo? Sábado 3 de la mañana, esto explota. Y si bien alguien me dice, ¿cómo evaluás? Cross a la mandíbula. Porque la evaluación es el gran tema, ¿no? El gran problema. Ahí está el panóptico puesto en el asunto de la normalización. ¿Cómo evaluas? Siempre te corre con cómo evaluas. Como si la evaluación fuese lo esencial del acto docente. Increíble. He tenido mis problemas, ¿eh? He dado Foucault y el panóptico y el aula como panóptico. El autodisciplinamiento tiene que ver, justo ahora volvió el candelero este tema, el autodisciplinamiento en el aula tiene que ver con lo que uno considera que es el nivel de crecimiento intelectual de uno, lo cualitativo en el estudio, ¿no? El famoso control puesto en las pruebas, el tipo de prueba de calidad que determina la eficiencia o no de la escuela. O sea, trato de no estar tan implicado ideológicamente y digo, qué difícil es evaluar, ¿no?, la eficiencia del aula. Obviamente hay que previamente consensuar qué hacemos en un aula. Y previamente hay que consensuar que el aula existe. Y que aula es lo que sucede y rompe. Una vez me pasó, anécdota chiquita, me pasó hace 3-4 años, caminando por mi barrio, yo vivo en Villa Cuerdón, estaba caminando por mi barrio y me cruzo con 3 chicos de la escuela Agustín Tosco, que queda ahí en un secundario cerca de mi barrio, me los cruzo, me ven y me abrazan. ¡El filósofo del encuentro! Fumaban, tenían 14 años, 15. ¡Foto, foto, foto! No sé si entiendo. Che, qué bueno tu programa. ¿Lo ven? Sí, lo ven. Nos juntamos a verlo. Me tira uno, le digo, ¿qué? Pero no, lo veo por YouTube, no sé qué. Todo otro tema también del encuentro, te lo dejo para hoy. Pero en el medio me contaban, me hablaron de uno de los programas, que era un programa sobre la identidad, que los había fascinado. En el programa, fue hace cuatro, cuando se estaba justamente promulgando la ley de identidad de género, y es alguien que va a pedir un cambio de género, ¿no? Lo armamos así, ese, porque se me tira la verdad. Y entonces le digo, buenísimo, ¿qué hacen acá? 10:30 de la mañana, caminando por mi recuerdo, nos rateamos.
del aula. ¿Cómo se parte del aula? ¿Pero por qué? Nada, el colegio es una cagada, no sé qué, no sé qué. Pero por qué, las materias son aburridas. No me dijeron deserotización, pero más o menos. Y entonces, claro, yo me quedé como perplejo porque, por un lado era, el colegio es una cagada, el colegio es parte de la red formal educativa dependiente directamente del Ministerio de Educación de la Nación. Canal de Encuentro, grosso, aguante, mentira, la verdad, la filosofía, nos juntamos a ver los programas de televisión, un canal, Canal de Encuentro, que es el canal del Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, o sea, o hay una contradicción, saben que el proyecto ahora, por lo que se sabe, es que deje de ser el canal del Ministerio de Educación, o sea, quitarle la pata educativa y transformarlo en un canal cultural. Con todo lo que eso implica también, ¿no? De sacarlo de la esfera educativa, digamos, el programa que hacemos en Canal Encuentro, si se ven anulados en el aula, o en lo que queda en el aula, en este juego que les estoy proponiendo, ¿no? Pero bueno, ahí se ve que hay una mutación interesante. El aula muerto por eso, porque uno va a dar clase, yo no puedo entrar más a un aula y decir, hola, ¿qué tal? Vamos a ver Platón. Platón nació en Atenas en el 427, metía uno. ¿Y cómo sabes? Lo acabo de morir. O sea, ¿para qué gasta, profe, lengua, saliva, tiempo en decirme qué año nació Platón? Vine a una clase de filosofía, a que suceda filosofía, que suceda la filosofía. O sea, los contenidos, y no tengo la más puta idea cuál es la salida de todo esto, ¿eh? Pero digo, los contenidos que eran siempre el objetivo primordial de la clase, ya no pueden ser eso. Porque hoy hay otro tipo de compartimento del contenido, donde me parece más importante que en el aula suceda otra cosa. En el aula, o si me permiten este término más técnico, yo en vez de hablar de aula, hablo de experiencia post-aulica para una clase. Una clase. Pero experiencia post-aulica, toma, es como. El post está bueno, porque no deja de ser un aula, pero sobrepasa los límites del aula. Y es una experiencia, es algo de lo que decían mis colegas antes, de que pase algo emocional, ¿no? Y en ese sentido voy al título de la charla que dice la docencia como figura de la amistad, que eso condensa un poco todo para mí. Expongo un poco esto y abrimos preguntas. Me quedó todo un tema que es lo de si es posible o no la pedagogía emancipatoria, pero lo dejo para después de la revolución. Nunca, o sea, no sé. La docencia como figura de la amistad. Levante la mano quién de ustedes cree que un docente tiene que ser amigo de sus alumnos. Dos. Filmámelos, a ver, estos dos. Bien. Levanten la mano quien piensa que un docente nunca tiene que ser amigo de sus alumnos. Dale, andate la. Uno. ¿Alguien más? Dos, tres, cuatro. Perdido, ¿sí? Cuatro, dos. El resto quiere dormirse la siesta, claramente. ¿No sabe? ¿Hay una tercera posición? Pero yo pregunté uno u otro. Son la clase media. Son la clase media. Está difícil la pregunta, ¿no? Está difícil. Bien. Les cuento de dónde sale esto.
Al que le interesa después, y Alejandra me pide, yo tengo un montón de textos que escribí sobre esto, por lo siguiente, pasó esto. Hace unos años, no me acuerdo cuántos, 5 con él, hubo una situación de esas que están de moda, que es que alguien filma algo privado y lo sube en internet. En un colegio, que es el Mariano Acosta, los alumnos en quinto año hicieron la vuelta olímpica. ¿Todos saben lo que es la vuelta olímpica? ¿Qué es? A ver. Pero no es la fiesta del final. Salen a dar una vuelta por a la manzana del colegio, y mujeres que lo hacen adentro del colegio. Pero ¿qué es la vuelta olímpica? ¿Qué hacen en ese momento? ¿Besan a la gente? No. ¿Qué hacen? ¿Festejan? Solo no. ¿Vandalismo de cualquier cata? Así salen los diarios. Hay actos vandálicos. Vandalismo es huevazo. Vandalismo es pintura. Mucha pintura de esa. ¿Qué? Con muchas. O sea, nada, es un quilombo. Pero está bueno para analizar por qué el niño barra infante ya puber con pelos en las patas necesita en ese momento, después de 5 años, al pedo, mostrar al lugar que los vio nacer. O sea, hay por algo la vuelta olímpica tiene esa violencia, ¿no? Una violencia como de dejar de ser, de dejar de pertenecer a algo donde nunca quise haber estado o haber pertenecido, porque tiene esa sensación de al fin. O sea, yo cuando terminé de cursar la facultad, perdón, yo soy medio nerd igual, pero digamos, lloraba, pero yo quería, no quería, quería estar ahí, me encantaba ir a Juan. Guanero asqueroso. Pero me encantaba, o sea, era parte de esa comuna. Era como, no quería, me encantaba ser eso. Con el secundario, jamás. O sea, me acuerdo la última vez que di la última prueba de matemática y dije, es la última vez en mi vida que hago una cuenta matemática. Y fue como liberador. Mis hijos me piden que los ayude y les digo, no sé, profesor privado. No, pero papá, 4 más 3, ni idea. No, no tanto. Entonces, digamos, nada, la vuelta olímpica. Se hizo la vuelta olímpica. Consensuó la rectora del establecimiento, alguien que yo desconocía, pero que después de todo este análisis que empecé a hacer, somos amigos de Facebook, y la rectora consensuó con los alumnos hacerla adentro y que no hagan mucho quilombo, y los chicos decían, vamos a tirar agua. Está bien, dijo la rectora, pero en el patio central, no me mojen el agua. Dale, dale, pum pum, patio central, manguera de incendio, aguazo generalizado, todo el mundo mojado, llega la rectora, tú, pónganse, dice, agarra la manguera y psh. Lo exageré un poco, pero la rectora moja a sus alumnos. Filmación. YouTube. Los grandes diarios argentinos. La crisis de la educación argentina. La decadencia de una de las instituciones claves en el exterminio del otro. No. Bueno, y empezó con un debate, ¿no? Bueno, pero un docente, ¿es amigo o no es amigo de su alumno? ¿Qué es esta actitud de la rectora? ¿Sí? Les hago una pregunta como a los Santiago del Moro, que es un educador argentino, yo no sé. ¿Estuvo bien o estuvo mal la rectora? ¿Estuvo bien? Levante la mano. ¿Por qué no levantaron cuando pregunté a un docente era amigo de sus alumnos? Ah, no siempre. Claro, está bien. Levante la mano quien dice que estuvo pésimo.
Bueno, mal, estuvo mal. Vos sostenés, bien. Pate dijo, no, amigo, y ahora estuvo mal. Nada, se armó. Bueno, ya empezó el debate. ¿Le puedes explicar si el mandeazo de Mirra? Ahí tenemos un problema lógico. Sí, obvio. Digo por lo que implica en términos normativos la ingesta de alcohol y la desmesura de la ingesta de alcohol. No me cabe duda que tirar agua. Está bien. Igual la puesta de límites es, ¿estarán de acuerdo?, el gran problema de la educación. Todo empieza y termina ahí. Cuanto más límite pones, menos generas que uno encuentre sus propios límites. Y cuanto menos límites pones, y ese encuentro de uno con uno no se produce, se genera el desborde. Entonces es una paradoja, como decimos en filosofía. No hay, si no se hubiera resuelto, no se resuelve porque es el problema. Entonces tenés lecturas más normativas que ponen el límite duro, y cuanto más duro te cuesta puesto el límite, más se lo transgrede al mismo tiempo. Digo, la historia de nuestra cultura está llena de demostraciones, comprobaciones sociales, sociológicas, déjenme que les diga, de que la mano dura no genera el decrecimiento de nada. No es que cuanto más mano dura, menos delincuencia, cuanto más mano dura, digamos, más se controlan los chicos. Bueno, diría hasta Rousseau, ¿no? Cuando dice, el hombre nace feliz, la sociedad lo corrompe. Y ante el corrompimiento, para no usar corrupción, de la sociedad, nace la ley. Y nace el mal y el bien. Porque haya bien y mal, tiene que haber ley. Si no, no sabemos qué es el bien y el mal. Y si hay ley, alguien la puso. Y le conviene. Como decía Trasimo. Entonces tenemos, en principio, un problema. Yo no hay que pensar esos límites. Ahora, yo salí a defender en ese momento que la docencia es una figura de la amistad, ¿no? Claro, que un docente es un amigo, que lo que hay que re-significar es tanto la docencia como la amistad. Porque lo que entra en juego en el debate de si un docente es amigo de sus alumnos es, por un lado, que es educar, pero por otro lado, que es la amistad. En la lectura de la amistad, ¿sí?, que circula en nuestra sociedad, cuyo punto de exacerbación y de exacerbación orgánica está el 20 de junio, en el Día del Amigo, donde creo que tener un amigo es eso, ¿sí?, y hago de la amistad una relación económica, de reciprocidad mutua, de sociedad. O sea, repensemos la amistad. Hay mucho escrito en filosofía sobre la amistad, ¿no? Uno piensa la amistad como una relación de reciprocidad, soy amigo del que es amigo mío, pero cuanto más piensa la amistad en ese sentido, más la va llevando, no solo una cuestión de consumo o económica, sino una cuestión donde desaparece lo más noble que tiene la amistad, que es ser una relación incondicional y desinteresada. Que alguien me argumente y me justifique si tiene con algún otro una relación desinteresada e incondicional. Porque ese es el gran mito e idealización de la amistad. Nietzsche dice que, bueno, el ser humano no es otra cosa que inventar esos grandes valores para autojustificar lo que en el fondo todos somos: animales desesperados, muertos de miedo por la muerte, que buscamos cualquier cosa con tal de hacernos cargo de nuestro destino contingente. Inventamos el amor, la amistad, el bien, la belleza, que en el siglo XX han sido sintetizados del mejor modo, más productivo y más eficiente, por el gran dios de nuestro tiempo, que es el clonacepam. Entonces uno resuelve esos problemas más fácil. Bueno, no, evidentemente se puede pensar de otra manera, ¿no? Se puede deconstruir este tipo de relación.
¿Por qué se nos dice que no? Que un docente no es amigo de un alumno. Primero, porque se supone que la amistad es una relación horizontal, mientras que la relación docente-alumno, se acuerdan, falocéntrica, es vertical. Ahí está bien visto el conflicto, ¿no? Ahora, de nuevo, ¿cuál es la verticalidad hoy en una relación? Si uno aprende, construye otra cosa. ¿Qué es tener autoridad como docente? Piensen ustedes, ¿a qué docente se puede escuchar? ¿Al que viene con el falo ahí, a derramar conocimiento? ¿O al que se abre hospitalariamente con sus propias incertidumbres y convoca voces a una comunidad de las diferencias donde circula de algún modo la pregunta, la búsqueda? Dos, voy rápido, así cerramos. Dos, vertical horizontal, ¿no? Ahí se ve. La otra es que la relación de amistad es una relación afectiva. Básicamente una relación afectiva. Aristóteles decía que es una relación ética, la relación de amistad. Siempre me gustó ese concepto. Porque el otro me hace mejor persona, de algún modo. Ética en ese sentido. Creo que la amistad es una de esas relaciones que por suerte sobrevive a su institucionalización. En la educación lo perdimos, está absolutamente institucionalizada. En la religión lo perdimos, porque donde tenés una creencia tenés una institución, 10 curas y 20 estampitas, ¿no? En la transformación social también está institucionalizada con la política. En el amor ni hablar. Tenemos instituciones por doquier, el matrimonio, monogamia, la que quiera. Para la amistad no. Tipo, vos te divorcias de tu pareja y bueno, hay abogados, hay separación de bienes, hay juicio, tenés a la ley. Ahora, un amigo te caga, ¿qué haces? ¿Haces un juicio? ¿Vas a buscar a Monadío, a algún juez que te ayude? ¿No? Eso es bueno para la amistad, ¿no? Como que de algún modo sigue como manteniendo una sacralidad, no una sacralidad como algo trascendente, pero sí como que no termina de estar encorsetada. Y eso al revés es la gran tragedia del amor, ¿no? Que se la tiene que ver todo el tiempo con los contratos. El contrato de la amistad es más difuso. Entonces, hay afecto en la amistad. Y uno dice, claro, justo a ustedes les digo esto, ¿no? No son el caso predominante, pero no debería estar intercedida, distorsionada nuestra relación con nuestros alumnos por el efecto. Porque ese es el criterio fundamental que te exige un plan sistemático de calificación en busca de la eficiencia de nuestros estudiantes. El afecto subjetiva la relación con lo que el alumno aprende en esa especie de idealización imaginaria de que un alumno puede, en un multiple choice o en un papel, objetivar su conocimiento y mostrar que es bueno, poner a todas las pruebas en concurso y decir, este es el mejor alumno. Previo. ¿Sí? Como el tiene. Los jurados diciendo 8, 7, 4, 1. Y pasa por ahí. A mí siempre me costó la evaluación. Soy absolutamente injusto evaluando. Tengo casi 25 años de docente. Siempre me costó. Digo, no me enorgullezco de la injusticia. Digo, no puedo. Ahora mismo me está pasando en un curso. Digamos, no importa, pero me acordé que alguien está grabando pero me pasa eso. Para mí es, yo sé que es utópico, imposible, pero para mí a cada alumno se lo evalúa en el marco de su propio desarrollo y no empiezan todos igual. No existe igualdad originaria, hay de todo, pero planteas eso y te comen, ¿no? Obviamente.
Y la última, y cierro con esto. La amistad en el fondo, la amistad en el fondo. Y esto, digamos, me baso mucho en Nietzsche y en algunos pensadores de la biopolítica contemporánea, pero yo creo que la amistad, creo que Aristóteles dice que es una relación ética. Bueno, vamos por más. La amistad es una relación política. El amor es una relación política. Que sea política, lejos está de ser partidaria, ¿no? No es que uno en el amor se imagina, ¿querés ser mi novia? Dale. ¿De qué partido sos? Del PTS. ¿Y vos? No, pues bueno. Digamos, imposible. No tiene que ver con lo partidario, tiene que ver con lo político. ¿Por qué? Porque es una relación de poder. Que sea una relación de poder no es ni bueno ni malo, es una relación de potenciación mutua. A veces nos olvidamos de todo el arco semántico de la palabra poder. Posibilidad, potencia. El mismo verbo, ¿no? Yo puedo, no puedo. Pero hay poder. Hay dos singularidades dialogando. Acordando, diferenciándose. Poder es cuando uno se morfa al otro, ¿no? En nombre de lo común, casi siempre uno comuniza a otro. Entonces voy a la palabra clave. La amistad es una figura de la comunidad, es una forma de comunidad. Y como toda forma de comunidad, se juega lo político en el sentido de la relación de poder ahí en curso. Esto, doy una vuelta grande, pero digo, si la docencia es una figura de amistad, la docencia abre las puertas a una politización del aula. Y eso, para las lecturas, si quieren, más puristas de la educación o más tradicionales, es un horror. El aula, como el hogar, como la vecindad, son lugares, la vecindad del chavo, ¿no? Son lugares absolutamente que deben, en esa lectura, estar despolitizados. Si uno quiere entender populismo, política latinoamericana, hay que ver el chavo, ¿no? En el chavo están todas las figuras microsociales de la tragedia latinoamericana. En México no es lo mismo. Entonces, acá me voy al feminismo, al feminismo radical, antipatriarcal de los fines de los 60, con uno de los tal vez epítetos más impresionantes para mí, que es la frase, lo personal es político. ¿Qué significa eso? ¿Qué decía el feminismo a fin de los 60? Decía, ¿dónde se ejerce más el poder? Donde el poder nos convence que no se hace política. Donde el poder nos convence que no se hace política es donde más nos domestica. Entonces te dicen, en la casa no se hace política. La política tiene que ver con la esfera pública, de la casa para adentro, el padre pone, la mujer recibe. Si eso no es política, anda caca. ¿No? Si eso no es política, pero está leído al revés, como se politizó el hogar, ¿no? Y se politizó la escuela. Que en la escuela se haya politizado, repito, lejos está, si así fuera, es un. Hay que visualizar el problema de llenar la escuela no solo de banderías partidarias, sino de una estructura partidaria que está en crisis. Digo, a mí no me preocupa el partidarismo, me preocupa el divorcio entre la política tradicional y lo político transformador. Por eso va a ser punido, digo, no por el nombre que puede estar. Pero me parece fundamental en este contexto entender por qué también creo yo la animadversión a pensar la docencia como amistad tiene este componente político. Gente, muchísimas gracias.
Un gusto. Desde ayer, Laura, pueden venir, si no hay un filósofo, a que les hablen, están al encuentro. Y la verdad, cuando yo llegué a la Argentina hace 6 años ya, nosotros queremos encontrar a nuestros inmigrantes. Y como todos los extranjeros, yo vine en bus, muchos vinieron en barco. Siempre buscaba algo que me recordaste mi país. Y en madrugada buscando canal, canal, puse encuentro. El canal argentino con el mayor respeto que se merece en todos. Ahora sí está muy bien. Y lo llegué a ver a él. Entonces me llevaste, fue de las personas que no puede leer y escuchar mucho, no me quiero ahí. Y tú me transportaste. Porque cuando ella me decía, viene él, y encuentro y me imaginé a ti directamente. Hablo con David y le digo, vamos, y me dice, Laura, ¿quién es David? Un esposo. Me enseña acá Morena, gracias a ese hermano, usamos como herramienta el baile para podernos incluir con nosotros y sacar la diferencia, la timidez, porque ser extranjero, usando los mismos cómodos, como no sentimos acoge a los que están acá. Entonces usamos esa herramienta para podernos ponernos fuertes, decir sí, soy yo de allá, estuve acá y podemos juntos hacer muchas cosas. Mi padre es que veo ahora directo, la verdad me transporta y agarraba palabras tuyas para poderlas poner en mí. Me acuerdo de un programa en el que en un supermercado muchas personas, el cajero, la paciencia, promoción, hasta la hora, pero ya fue la hora, cosas me transportaste en ese momento. Y te escuchaba mucho. Uno de un migrante colombiano que atendía una cafetería, pero no tenía papel. Te acuerdas todo lo que hiciste o no. Pero la verdad me transportaste y eres una de las pocas personas que hace que la filosofía no se aburra. Bueno, te agradezco mucho. Muchas gracias. ¿Quién más? Dale. Pero no te escucha. No quiere que le hable, pero ponle el micrófono. No, yo llevo mucho. No te ven. Estoy bastante en desacuerdo con el tipo de pruebas que se toman en el colegio, porque son bastante subjetivas y no me parece que debería ser así, no me parece que debería ser tanto práctico. Y siempre estuvimos hablando con muchos compañeros de cómo debería ser, no, cómo deberían tomarse las pruebas. Y nada, llegamos a conclusiones de que habían preguntas que estaban razonadas a partir de los datos que nos dieron, pero no, nunca llegamos, digamos, a un examen ideal, digamos, que al final para hacernos más personas, ¿no? Como robots que aprende de lo que nos enseñaron. Voy a contar cómo tomamos primeras pruebas o cómo voy a tomar. Tremendo. Podés sentarte si querés, ¿no? Te gustó después de quedarte ahí. Escúchame, para mí es el gran problema de la educación si lo pensamos al interior del paradigma educativo. Para mí, es de esas figuras de evaluación que te muestran la necesidad de una revolución educativa. O sea, se va a ir el examen cuando se transforme los pilares mismos de la educación, pero este tipo de institucionalización educativa que nos incluye y que nos permite también la paradoja de ser críticos no se sostiene sino con ese tipo de dispositivo que es el examen, porque en definitiva se piensa la educación de manera escalonada como la aprobación de diferentes estadios para alcanzar un título formal. De nuevo la palabra forma, formal. Hacer una carrera, ¿sí? Explícame qué mierda es hacer una. O sea, ¿a dónde estás corriendo? ¿Qué es una carrera? ¿De dónde viene la palabra carrera? Yo la única carrera que conozco es hacia la muerte. Y lo que busco es huirle. Pero carrera,
Aparte, cada vez es peor la carrera que te recibiste, tenés que hacer el doctorado, el postdoc, el post-postdoc, y en el medio te moriste. O sea, es difícil pensar. Yo probé de todo. Mirá que probé de todo. Hice pruebas colectivas, siempre digo clases y el resto no hace nada. A libro abierto, copiaban. Y el nada, el promedio de evaluación, yo que soy como más garantista en la evaluación, por llamarlo así, era como que, digamos, tomaba prueba de libro abierto y tenía todos atrasados. Porque yo me lo tomaba en serio, era un boludo que se copia lo que dice en el libro, digamos, no prueba. Tampoco me funcionó. El tema es por qué pensar que lo que estás ahí haciendo, sobre todo en secundaria, ¿no? Sobre todo en secundaria, es generando. Porque después, si estudias medicina, bueno, si no sabes cómo meter un bisturí y operar, y bueno, ni hablar de eso, que venimos reprobado, ¿no? Me parece que ahí pasa por otro lado, habría que distinguir incluso eso. Pero creo que el gran déficit es el secundario y que en ese sentido, como los sistemas de evaluación, en todo caso, para salir, te diría, deberían ser como más casuísticos. ¿Qué es caso? ¿Qué es la casuística? Es lo que va en contra de la generalidad de la ley. O sea, es hacer la ley para cada caso. Yo me acuerdo en un colegio, un curso que tuve, un bachiller en orientación social, que eran 13 chicas, justo eran 13 alumnas. Enfermas del conocimiento, enfermas. Nunca me pasó por eso, me las acuerdo, era como que lo contrario de lo que contaba. Yo decía, bueno, vamos a estudiar esto, y querían 10 veces más, me retaban porque llegaba tarde. Eran 10, era una cosa así. Siempre te pasa que si hay 3 o 4 referentes piola que aman el saber, te rena todo, generan eso. Y era como que yo ahí tomaba exámenes como de facultad. Y aparte, porque el chiste era, ustedes son tan buenas que les tomo el mismo parcial el cuarto año de secundario que tomo en la facultad, ¿no? Y estaba bueno porque les exigía. Entonces, pensar eso también, que hay casos y casos donde, pero, digamos, no, sin angustiarse, saber que la evaluación es lo que vas a resolver. Es, al revés, algo que hay que seguir pensando sus problemas, ¿no? ¿Alguien más? Hacemos la última. ¿Alguien más tiene? Vos, dale, hacemos dos. Hola, amigo. Aunque soy, dijiste, contador, aunque, no sé qué palabra usaste, aunque. No sé. Ah, no te escucha, vamos a hablar. Nada, yo acabo de decir una de sociología, que soy contador de metrópolis, y mi pregunta era, o sea, que está tan destruida la, digamos, venimos hablando de la estructura de la escuela, ¿cómo tratar de fomentar todo el conocimiento relativo a la filosofía? Nosotros es algo muy bueno. Lo que puede generar los cambios sociales que todos queremos, cómo tratar de incluir en los chicos, en las personas, esa pasión por el conocimiento que se está perdiendo por transmitirlo en el aula, ¿no? Está buenísimo. Mirá, te tengo que decir, como muchas veces me dicen, no parecés filósofo, que vos no parecés contador. Claro. Y que, escúchame, el lunes me estaba diciendo un blanqueo. Bueno, escúchame. Yo creo que la clave acá es qué difícil, la que me la cree más fácil, pero muchos chicos me paran y me dicen, Darío, me encanta la filosofía, veo todos tus programas, quiero estudiar filosofía, y me dicen así: quiero estudiar filosofía, pero ¿de qué voy a trabajar? Y me agregan esta, además de docente. Es como la espada en el corazón. A mí me duele, no duele que me digan, ¿de qué vas a trabajar? Porque es obvio que la filosofía no entra en los cánones de un trabajo normal, ¿no? O sea, que es trabajar.
difícil de concebirlo. Pero además de docente significa además de esa mierda desprestigiada que es la docencia, porque están diciendo eso. No quiero ser docente. Y yo les digo que no es tan así, pero les digo, hasta lo exagero, les digo, yo soy docente. O sea, yo con estos años que estoy viajando a todos lados, hotel, profesión, docente. Papel, docente. O sea, no es que no me reconozco en la filosofía, soy docente. Podría dar clase de literatura, tranquilamente. De hecho, di en el secundario estética, di economía, imagínate. En el CBC de la UBA hace 20 años que doy sociedad y Estado. Digamos, es otra cosa. No pasa por, para mí pasa por la docencia, no por los contenidos. Te diría al revés, creo que la filosofía excede incluso a la filosofía como disciplina. Un profesor de matemática puede estar haciendo filosofía dando matemática, pero la filosofía tiene que ver con la docencia, creo yo, con la transferencia, con que pase algo, ¿no? Con que uno se desacomode de las formas de su pensamiento cotidiano. Y eso es lo que genera la filosofía. Ahora, yo acá, con el riesgo de ser biográfico, tendría, creo, la limitación como política. Porque la divulgación también está entre, si antes hablamos del mercado y el Estado, en el caso del voluntariado, yo te diría que la divulgación está entre el mercado y la política. Porque siendo un divulgador del conocimiento, puedes estar totalmente estructurado en su mercantilización, o todo lo contrario, lo que sucedió con Canal Encuentro, es que hubo, por primera vez hubo un canal de televisión como parte de una política pública que se tomó a la divulgación como una práctica política de democratización del conocimiento. Cosa que generó algo, generó una diferencia, ¿no? Me parece que se puede hacer divulgación de diferentes modos, pero la divulgación, ¿qué hace? Saca el aula a un público más amplio y entonces te doy esta vuelta. Yo creo que la divulgación implica, o sea, no es muy diferente a la docencia. Es simplemente entender que eso que haces en el aula lo puedes hacer para muchísima gente y que en la medida en que seas genuino en la continuidad del aula a un público masivo, la cosa funciona. Yo todos los programas que hago los probé en el aula, ¿eh? No es que los probé, los hacía en el aula. Yo hacía todo eso en el aula, hago en el aula eso. No tenía los actores a mano, me ponía a los pibes a representar a los boludeces que hacemos en los programas, lo trabajaba con los pibes. O sea, la amistad, hay un programa que hago sobre la amistad y es un cumpleaños. A ver, hablemos de esto. Y el texto era la ética Nicómaco de Aristóteles, pero bueno, bajémoslo. Para mí esto de bajarlo pasa a es laburo, ¿viste? Es laburo de sentarse, decir, bueno, en la vida cotidiana, estos textos que estoy leyendo, ¿dónde los puedo encarnar? No es, me sale. Son, mentira la verdad, los 13 programas de cada temporada, ¿sabes cuánto tiempo nos llevó de trabajo? Un año. Es un año. Necesitábamos que hasta el último iluminador entendiera los conceptos que estábamos trabajando, si no, no funciona. Entonces, yo creo que es una experiencia, la de la divulgación, novedosa, con este perfil nuevo. Creo que hay que trabajar esa diferencia entre la docencia, la divulgación y la academia, que están como medio gastadas en competencia. Pero creo que desde ahí se abre una fisura interesante de laburo. O sea, hay una apropiación de los contenidos del saber. Mira, perdón que me alargue, pero yo ya no, pero hasta el año pasado hacía un espectáculo en Tecnópolis. Está buenísimo. La alegoría de la caverna del Platón la explicaba con una banda de rock quilombo. Venían los colegios, está buenísimo. Antes de lo que hacía yo, había un biólogo, que por ahí usted conoce, que se llama Diego Golombek, que lo que hacía era, yo llegaba para cambiarme todo, tenía un olor, porque sabes que hacía
cocinaba una milanesa. Había 1000 personas y él se cogía. Cocinaba, Diego fue gracioso aparte, cocinó una milanesa. Media hora. Y explicaba todo lo que converge en la cocción de una milanesa. Punto. Eso era todo. Yo estoy seguro que muchísimo de la gente que estaba ahí, que nunca en su puta vida había estudiado biología, algo de los procesos de cocción de la milanesa lo incorporó. Y estoy seguro que al otro día, cuando cocinó su milanesa, hubo algo distinto. Yo creo que ahí, y eso distinto se llama para mí emancipación, que ser apropiarse de un saber, ¿no? Y eso te lo dio un tipo cocinando una milanesa, con una decisión del Estado de hacer de ese lugar un lugar de, ¿no?, de divulgación del conocimiento, pero no tiene que ser porque por el Estado, digo, doy un ejemplo de algo concreto por donde creo que esto suceda. La última. Por ahí era vos. La última pregunta era básicamente. No te escucho, perdóname. Mi fama de ideas que me dejaste dando vuelta, o sea, es difícil formular la pregunta, pero hablaste, dijiste como que estás teniendo de la emancipación, pero como educador y en un contexto actual en el cual comparto ideas de comunidad, o sea, de amistad, de vínculo, sobre todo que ahora tus alumnos, ¿crees que vamos camino o hay una posibilidad real de que haya una revolución educativa en la cual dejemos de intentar evaluar, calificar o etiquetar a los alumnos según el contenido de cada uno y valorar realmente la diversidad y formarlos para una democracia, o es una utopía hacia la nueva camino? No vale preguntar así porque es claro, es sí o no, y aparte es como, vamos a cuestionar esto, es como distinguir la utopía de su realización como si fuese excluyente, ¿no? Por ahí la realización es justamente el camino hacia la utopía, tiene más que ver con el camino que con su realización. No mucho la pregunta, te lo voy a contestar. Te la asocio con otro. ¿Vamos a ser algún día definitivamente libres? Respuesta. No, porque no creo que haya nada definitivo. Para mí la libertad es un verbo. Yo me libero. Para mí la libertad es liberación, no libertad. No es un lugar al que llego, me estoy liberando todo el tiempo. Y uno sale y se libera de diferentes dispositivos, perdón, que usé mucho esta palabra, que te van entramando, normalizando. Y uno va subiendo la cuenta y se va liberando. Yo creo algo así con tu pregunta. O sea, yo creo que no existe una emancipación hacia un lugar final. Esa, si querés, mi diferencia con el marxismo tradicional. O sea, no es que llego y me desenajeno. Me desenajeno para entrar en otro tipo de enajenación de la que tengo que volver a desenajenarme para volver a entrar a otra en la que me tengo que volver a desenajenar. Y también la libertad es ese proceso de desenajenación o revolución permanente. Que nunca termina, nunca llega a un punto final, porque el problema es el punto final, que es un orden que se instala o se impone como justamente absoluto. Y también la libertad o la revolución tenga que ver con estar revolucionándose. Siempre desde marcos que nos constituyen, hasta en lo vincular, ¿no? Vos decís, no, me peleo con la monogamia. Ok, ¿hacia dónde vas? Siempre vas hacia otro estado normativo de vínculo con el otro. Y el problema del vínculo con el otro es la norma. No te da igual, monogamia, poligamia, poliamor, llamarlo como quieras. Hay norma, el amor está encorsetado. Ahora, ¿qué significa que no haya norma? Es como, por otro lado, imposible. Entonces uno se está desvinculando de normatividades. Yo creo que en la educación hay eso. Ahora, en la
Y ahora, final, la pregunta concreta, coyuntural, obviamente tiene que ver con políticas de Estado. O sea, no creo que la política educativa de este gobierno tenga un objetivo de emancipación y revolución de la educación. No creo eso. Habría que ver si algún gobierno lo tiene, siendo la educación una institución, digamos, que justamente es de las más conservadoras, ¿no?, en relación a lo que es la normalización. Esa revolución educativa la veo más entonces como una utopía que de algún modo dirige nuestras prácticas y nuestras acciones, que no es poco, que como una realización posible. Bueno, muchas gracias. Cuadradito y la otra lo dejo. Bueno, eso no.